Pronóstico del tiempo para la tarde de hoy, martes 8 de octubre. La región Caribe puede presentar altas temperaturas en diferentes sectores, salvo el sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y Urabá, donde pueden haber lluvias ligeras. El archipiélago de San Andrés espera un resto de día nublado con posibles lloviznas en áreas cercanas a las islas. Sobre el Pacífico se advierten densas nubes y lluvias que incluso podrían traer tormentas eléctricas a zonas del Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Nariño. En la región andina se prevén lluvias de diferente intensidad sobre Antioquia, los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, el Eje Cafetero y centro y sur del Guía. Aunque en la mayor parte de la Orinoquía se esperan condiciones secas, no se descartan lluvias intensas al sur de Arauca y sectores dispersos de Casanare, Meta y Vichada. Al sur del territorio nacional continuarán las lluvias de intensidad variada en sectores de Guainía, Paupés, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Amazonas. La capital del país mantendrá las condiciones de cielo nublado con lluvias y chubascos sobre el oriente y occidente de Bogotá. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Continúan las inundaciones en la Ciénaga de San Marcos y de San Benito Abad. Mucha atención a posibles incendios forestales en varios municipios de Nariño. Hay alarma ante la alta posibilidad de deslizamientos de tierra en Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Tolima. Se advierten tormentas eléctricas en varios puntos del Océano Pacífico colombiano. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.